programa Show Manual, su programa de manualidades de internet, totalmente gratuito, donde podrás ver muchas manualidades, bricolage, belleza, tenemos también repostería y muchas cosas más. También, bueno, las queremos invitar a nuestro directorio de empresarias. Si tú tienes un producto o servicio para mujeres, bueno, pues puedes ver las bases en Facebook. Y el día de hoy tenemos a la maestra Moni Cárdenas en la sección de repostería con algo muy interesante. Vamos a ver qué nos tiene. Cárdenas de Pimpasteles, y el día de hoy vamos a hacer glaseado y vamos a cubrir galletas de mantequilla. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar: 4 tazas de azúcar glas, merengue en polvo 20 gramos y 150 mililitros de agua fría. La esencia en esta ocasión es opcional, puede usarse de vainilla, nata o mantequilla. Lo primero que vamos a poner es nuestro merengue en polvo, después vamos a integrar el azúcar glas. Poco a poco vamos a ir agregando el agua fría y al final, si lo desean, una tapita o 2 cucharaditas de esencia. Y bueno, ya quedó nuestro glase listo. Esta es la consistencia que vamos a tener para poder cubrir nuestra galleta. Y aquí mismo lo vamos a pintar, vamos a usar colores vegetales. En este caso yo voy a usar violeta, solamente necesito unas gotas o dependiendo qué tan intenso quieran el color. Recuerden que con el reposo aumenta y así lo vamos integrando poco a poco para que quede un lila. Ya que quedó perfectamente integrado, podemos usar estas bolsitas plásticas. Algo muy importante es que traten de utilizar lo que tienen en casa. Entonces, estas bolsitas son muy fáciles de conseguir. Y vamos a llenar. Ahora vamos a usar un amarillo limón para poder dar contraste en el decorado que queremos lograr. De igual manera, ya que está integrado, lo vamos a vaciar a nuestra bolsita en este caso. Igual le volvemos a sacar el aire lo más que se pueda y lo cerramos con un nudo. Listo. Aquí tenemos nuestros colores. Estos son los que vamos a necesitar. Pueden sustituirlos por el tono que gusten. Ya que tenemos nuestras mangas llenas, vamos a hacer un corte pequeño en la punta para que permita sacar el glacé. Entonces vamos a comenzar a rellenar nuestra galleta. Se hace de esta forma un contorno para que el glaseado no se escurra. Ya que la rellené, la manera más sencilla es esta. Lo hacemos en desorden, no hay ningún problema, porque con ayuda de un palo de bambú vamos a distribuir. Distribuyo el glacé. En esta ocasión no lo voy a dejar secar antes de poner el siguiente color, porque lo que pretendemos hacer es un encapsulado. Vamos a poner unas rayas aparentemente muy simples, pero vamos a lograr hacer un acabado diferente. No tienen que ser perfectas porque vamos a utilizar nuestro palito para hacer esto. Primero hacia abajo. Limpiamos un poco el exceso. Y después vamos hacia arriba. Ya terminamos en nuestra sección del día de hoy de Show Manual. Los invito a que nos sigan viendo en las secciones de repostería. Soy Moni Cárdenas, síganos en Facebook. Gracias.